Su-57, el monstruo tecnológico que pulveriza las defensas ucranianas. En el corazón de la actual operación militar especial en Ucrania, el caza ruso de quinta generación Su-57, conocido por la OTAN como Felón, se ha convertido en el protagonista indiscutible del conflicto. Equipado con tecnología de punta, este avión no solo desafía las expectativas, sino que también transforma el paisaje de la guerra moderna. Su capacidad para evadir las defensas aéreas ha permitido que el Su-57 realice ataques de precisión devastadores, dejando a las fuerzas ucranianas en estado de shock. En los últimos días, el Su-57 ha demostrado ser un verdadero monstruo de la tecnología rusa. Los informes indican que ha pulverizado las defensas ucranianas, lanzando misiles de largo alcance como el Kh-69, causando estragos en objetivos estratégicos. La devastación es total, y el eco de sus ataques resuena más allá del campo de batalla, generando un clima de incertidumbre y temor en el régimen de Kiev. La relevancia del Su-57 se ha intensificado aún más con el aumento del suministro de armas occidentales a Ucrania. En este contexto, el caza ruso se ha consolidado como un componente crucial en el arsenal de defensa de Rusia, complementando eficazmente los sistemas de largo alcance existentes. Su presencia en el cielo ucraniano no solo simboliza poderío militar, sino que también representa un cambio en la dinámica del conflicto. La combinación del Su-57 con misiles de crucero furtivos ha marcado un antes y un después en la efectividad de las operaciones militares rusas. Cada misión es un recordatorio del avance tecnológico de Rusia en el ámbito militar, consolidando al Su-57 como un actor clave en esta nueva era de guerra. A medida que el conflicto se intensifica, la sombra del Su-57 se cierne sobre Ucrania, un recordatorio escalofriante de que en la guerra moderna, la tecnología puede ser tan devastadora como cualquier ejército. ¿Estamos ante el futuro de la guerra aérea? La respuesta podría encontrarse en los cielos de Ucrania, donde el Su-57 continúa demostrando su poderío imparable. Mientras tanto, la OTAN observa con creciente preocupación. Los analistas militares occidentales han comenzado a reconocer el impacto del Su-57 en el teatro de operaciones, sintiendo un temor palpable ante la posibilidad de que este avión de combate cambie el equilibrio de poder en la región. La incertidumbre sobre su capacidad de eludir sistemas de defensa avanzados ha llevado a un replanteamiento de estrategias y tácticas por parte de los países miembros de la Alianza Atlántica. La atmósfera de temor es evidente. ¿Qué tan efectiva puede ser la defensa occidental frente a un enemigo que cuenta con un caza de tales capacidades? Este dilema ha generado un debate intenso entre los líderes de la OTAN, quienes ahora consideran la necesidad urgente de desarrollar nuevas tecnologías y tácticas para contrarrestar la amenaza que representa el Su-57. La revolución en la guerra aérea. A medida que el conflicto avanza, el Su-57 está redefiniendo no solo la guerra aérea, sino también las nociones tradicionales de poder militar. Las capacidades de sigilo y de guerra electrónica del caza le permiten operar en entornos altamente defensivos, lo que le da una ventaja significativa sobre sus contrapartes occidentales. Esto no solo altera la forma en que se libran las batallas, sino que también desafía la doctrina militar de países como Estados Unidos y sus aliados, quienes deben considerar el Su-57 como un nuevo estándar a batir. El futuro del Su-57. Rusia, consciente del impacto del Su-57, está trabajando para expandir su producción y modernización. El interés internacional en el caza ha despertado la atención de varios países que buscan adquirir tecnología militar avanzada, lo que podría convertir al Su-57 en un referente en el mercado internacional de armamento. Este interés también podría generar una red de aliados que desafíen la hegemonía occidental, llevando la competencia geopolítica a un nuevo nivel. Además, la efectividad del Su-57 en el conflicto ucraniano podría resultar en una reevaluación de las alianzas militares. Países que anteriormente eran neutrales o se mantenían al margen podrían verse impulsados a formar coaliciones en respuesta a la creciente amenaza que representa el caza ruso. Esta dinámica tiene el potencial de alterar no solo la geopolítica en Europa, sino también la estabilidad en otras regiones del mundo. La psicosis militar. La reputación del Su-57 también tiene un efecto psicológico en las fuerzas enemigas.
La sola mención del caza puede provocar una reacción de pánico entre las tropas ucranianas, que deben estar constantemente alerta ante su presencia en el cielo. Este fenómeno de la psicosis militar se convierte en una estrategia adicional para Rusia, debilitando la moral del enemigo incluso antes de que ocurra el combate. La OTAN, consciente de esta estrategia, se está enfocando en el desarrollo de sistemas de defensa más avanzados y en la formación de sus fuerzas para contrarrestar la amenaza del Su-57. La cooperación entre los miembros de la alianza se ha intensificado, con ejercicios conjuntos y simulaciones para probar la eficacia de sus defensas contra este tipo de amenazas emergentes. Un mundo cambiante. La irrupción del Su-57 en el conflicto de Ucrania no solo plantea preguntas sobre el presente, sino que también abre un debate sobre el futuro de la guerra y la estrategia militar. El desarrollo de tecnologías de combate avanzadas y su aplicación en conflictos reales podría ser el precursor de un cambio radical en la forma en que se llevan a cabo las guerras. En conclusión, el Su-57 no es solo un caza, es un fenómeno que está redefiniendo la guerra moderna. A medida que su presencia se solidifica en el conflicto de Ucrania y más allá, el mundo observa con interés y temor cómo este monstruo de la tecnología rusa está cambiando las reglas del juego en el ámbito militar. La pregunta que se cierne en el aire es, ¿cómo reaccionará el mundo ante este nuevo paradigma? La respuesta a esta cuestión tendrá implicaciones duraderas para la seguridad global y el equilibrio de poder en el siglo XXI. Rusia ha desatado una nueva ola de inquietud en el ámbito militar al anunciar planes ambiciosos para expandir su flota de cazas de quinta generación Su-57. Con el objetivo de incrementar su capacidad aérea, se proyecta la construcción de cientos de unidades, un movimiento que promete cambiar las reglas del juego en el escenario bélico global. Este caza, conocido por su tecnología furtiva y su avanzada capacidad de combate, se ha convertido en un símbolo de la potencia militar rusa. El Kremlin busca no solo modernizar sus fuerzas armadas, sino también enviar un mensaje contundente a la comunidad internacional: Rusia está lista para reafirmar su posición como una superpotencia militar. Esta expansión no solo representa un desafío para las naciones vecinas, sino que también plantea una serie de interrogantes sobre el equilibrio de poder en Europa y Asia. Las alianzas y las estrategias militares podrían redefinirse en respuesta a esta amenaza emergente. En un mundo donde la supremacía aérea es crucial, la producción masiva del Su-57 podría alterar drásticamente las dinámicas de los conflictos futuros. Mientras tanto, la OTAN y otras potencias deben prepararse para un nuevo escenario en el que la innovación y la agresividad de Rusia marquen el ritmo.